pastor Elías Santana. Hay un poder en la tierra que cree que es Dios. Da órdenes en lugar de Dios. Impone en lugar de Dios. Incluso dice que está por encima de la palabra de Dios. Querido amigo, esto es una burgal blasfemia contra Dios y su palabra. Si lees el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, verás de quién hablo. Verás que hablo de una bestia que sale del mar. Y el versículo 6 dice, de Apocalipsis capítulo 13, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué significa que esta bestia blasfeme contra Dios? Pues, querido amigo, es un poder político religioso, el cual se denomina con los títulos divinos. Permite la adoración a los ídolos, permite la adoración a los santos, permite que la gente crea que ellos pueden perdonar pecados, cuando la Biblia dice que el único que merece la honra y la gloria y el único que puede perdonar pecados es Cristo Jesús. También dice que habla blasfemia de su tabernáculo. En este segundo objeto de sus blasfemias, este poder pretende establecer su templo en la tierra, desviando así la atención del pueblo del verdadero santuario en el cielo, donde está el verdadero tabernáculo, donde Jesús ministra como sumo sacerdote según Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Procura echar por tierra la obra de este santuario. También según Daniel capítulo 8, versículo 11, 12 y 13, el ministerio celestial del sacrificio de Cristo no se tiene en cuenta, y en su lugar se pone el sacrificio de la misa en la tierra. También dice que habla blasfemias de los que moran en el cielo. El tercer aspecto de la blasfemia de este poder papal tiene que ver con los habitantes del reino celestial. Probablemente se refiere a los miembros de la deidad y a los que se relacionan con ellos en el servicio en favor de la humanidad. Esto se ha cumplido en parte en la pretensión de la Iglesia Universal de creer poder tener para perdonar pecados y atribuir a María poderes y virtudes que solo le pertenecen a Jesús. De esta manera, la mente de los adoradores es desviada de la obra mediadora celestial de Jesús y dirigida al confesionario en la tierra. Querido amigo, no te postres ante la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Por más poder y diademas que tenga,
solo alaba y rinde tu adoración a Jesús, tu Salvador. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastorelíasantana@gmail.com. Que Dios te bendiga.